Buenos días a todos. Aquí saludándolos desde el Heliograph Innovation Center. Mi nombre es Christoph Kuhne. Soy encargado de rotograbado y tengo ya 25 años en la empresa. Les doy la bienvenida a todos nuestros amigos y clientes de México, Centroamérica, Colombia y Perú. La idea de hoy es presentarles un poco las tendencias del rotograbado, hacia dónde va, de dónde vino, para que la gente que tampoco no está en este medio pueda tener un poco los accesos. Detbiller México tiene sus áreas de influencia en México, Centroamérica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, el Caribe y Colombia. Estamos dando servicio técnico, vendiendo consumibles, asesoría, capacitación y en México tenemos varias oficinas, Monterrey, Guadalajara y Colombia. Además del rotograbado, tenemos varias áreas de negocio, porque los clientes últimamente han tenido la tendencia de tener varios tipos de impresión y en especial la impresión digital ha tenido mucha más aceptación en los últimos años. Estas son algunas de las marcas y representadas que tenemos dentro de nuestro portafolio. El temario de hoy va a ser Detbiller México, el rotograbado en general, el grabado electromecánico y láser más en detalle, pulido y rectificado de los cilindros antes de imprimir y algunas novedades que hay en galvanoplastia. El rotograbado en general se remonta a 1500 antes de Cristo. Esto significa que ya tiene una larga trayectoria. Es interesante, pero el rotograbado realmente ha permitido la masificación de medios de comunicación, de textiles a principios del siglo XIX y hoy en día, pues, de los empaques flexibles. Por ejemplo, en 1930 en Estados Unidos se imprimió el primer empaque flexible. Hoy en día la digitalización ha pegado mucho a lo que es la impresión de catálogos y periódicos. Digo, en 1940 había 74 impresoras de periódicos en rotograbado. Hoy en día son escasos, 3 o 4. El rotograbado se ha caracterizado por usarse en impresiones de altos volúmenes, en empaques flexibles, corrugados, y contamos con 1000 clientes a nivel mundial. Antes, el rotograbado tenía un poco el problema que se le consideraba una inversión muy fuerte entre rotativas, periferia, equipos para fabricar rodillos, pero los desarrollos de los últimos 10 años y también gracias a la electrónica ya ha permitido que la inversión hoy en día sea mucho menor y esto lo ha hecho mucho más atractivo. Hemos visto clientes de offset o flexografía que han incursionado en el rotograbado. Aquí ven una imagen de una línea moderna con todos los equipos de cobrizado, cromado, desengrase, descrome, rectificado, pulido y grabado. Y como ustedes pueden observar, el área son escasos 120 metros cuadrados. Una línea similar en el pasado habría ocupado 3 veces más espacio. Esto también ha ayudado a que algunas empresas que ya no pueden crecer en sus instalaciones sí tengan la opción de poner una línea de rotograbado. Grabado HD. Lo que hoy en día se busca mucho es la alta definición. El mercado o los clientes son cada vez más demandantes. A lo mejor se remonta un poco a las pantallas de alta definición que todos tenemos ya en la casa, las 4K, que han hecho que sí en el mundo de los empaques se esté buscando asemejar la calidad. ¿Qué es un grabado HD? Es una combinación y perfección de lo mecánico de una grabadora, lo electrónico y lo digital, combinado hoy en día con algoritmos inteligentes. Bueno, nunca he visto que alguien haga algoritmos tontos, pero siempre se oye más bonito algoritmos inteligentes. Se logran resultados de alta resolución equiparables al grabado con rayo láser. Aquí la situación es que un grabado láser ha estado en manos de muy pocos a un costo muy alto. Esto ya no es una situación. Se obtiene por primera vez un control y manejo de los parámetros de producción de un cilindro, desde el galvano pulido y grabado, llamado Certified Engraving. ¿Qué queremos lograr con esto? En sí, el cilindro pasa por muchos procesos y cada proceso tiene ciertos parámetros. Si logramos que todos estos parámetros se queden dentro de un rango muy estrecho, vamos a lograr al final un cilindro perfecto. Y esto es lo que estamos buscando hoy en día, especialmente en las grabadoras, donde todavía hay mucho
margen para mejorar la calidad de impresión. La otra es, con la automatización hemos logrado que ya no se dependan de los especialistas. Todos los que ya llevan más años en el rotogrado saben que antes el maestro grabador, un buen obrero, un buen operador, era muy básico para tener una buena impresión. Y hoy en día, con una automatización de los procesos, se puede garantizar siempre los mismos resultados. En otros países, la automatización responde más bien a bajar costos de personal, que no es tanto el caso en nuestra área. Aquí vemos un flujo esquemático. En el primer lado izquierdo tenemos lo que es un diámetro para medir la circunferencia del cilindro, luego un durómetro para medir la dureza del cobre, un ductímetro que nos da un resultado sobre la ductilidad del cobre. Checamos si no hay hoyos o poros en el cobre, por fin la rugosidad del cobre. Después se ve una computadora con una pantalla y al final la grabadora. Entonces, con toda esta información, se junta, se recopila, se graba el cilindro y se le da un certificado de nacimiento o un protocolo. Hoy en día hay dos opciones, el grabado normal y un grabado de alta definición. En especial para los clientes de GEL, que ya tienen máquinas, hay opciones de hacer algunas actualizaciones. Aquí vemos, por ejemplo, para la Heliograph, la K5, que es un equipo mediano. Del 2008 hasta el 2019, de año de fabricación, estos equipos se pueden actualizar. Se tiene que actualizar la cámara, el microscopio, y las actualizaciones son, por lo general, por software y los cabezales. Con esto, vamos a lograr que el cliente tenga un paquete de herramientas con los que pueda lograr esta calidad. Igual, la Heliocrisiograph K5 Smart se puede actualizar a HD. De hecho, estamos llevando a cabo ahorita algunas actualizaciones en México. Ok, voy a resumir todas las tecnologías que acompañan el HD. El primero es el High Quality Hinting, que es el HQH. Este significa que es un software que en su versión básica ya viene dentro de los equipos de grabado, que preprensa manda los datos de texto en alta resolución y pueden ir de 200 hasta 1000 líneas. Y no es necesario además hacer algo en las tintas, en el arte. Este software solito mejora los textos, no toca los códigos de barra, que es importante, porque ahí corremos el riesgo de que ya cambiemos la información. Y permite que también en textos muy finos, positivos o negativos, no se peguen las letras. Ustedes conocen el efecto de letras pequeñas que se cierran al hacerlas más visibles. El grabado Extreme es una aplicación más especializada. Aquí podemos ir de 14 hasta 540 líneas por centímetro. ¿Para qué se usa? Un grabado de una trama muy burda significa que se pueden hacer microgofrados, cilindros para aplicación de lacas, pegamentos, tintas especiales. Y por el otro lado, en una muy alta resolución, ya podemos entrar a grabar tipo láser. Podemos hacer cosas de seguridad. Y estas aplicaciones están tomando cada vez más fuerza, porque sí, por ejemplo, en el mercado de los tabacos, están cada vez con requerimientos más especiales. O tintas, por ejemplo, metálicas, que en los grabados normales tienden a obstruir las celdas. Aquí vemos los tres tipos de HQH que hay. El embedded es el que ya viene de fábrica con la grabadora. El clásico se puede comprar. O el HQH Pro, que es un software aparte. Ese es para ya trabajar a 1000 líneas por centímetro. Y por lo general se usa más en lo que es grabado láser. El HQH permite que se haga una prueba. Los clientes que tienen una grabadora GEL pueden subir un archivo a la nube de GEL. GEL convierte el archivo y se lo regresa y ellos pueden grabarlo para que vean los beneficios de este software. Entonces, aquí vienen un poco las características. Mejor lectura. Tiene una resolución de entrada de 200 líneas.
viene con las máquinas que trabaja, y el HQH Pro obviamente viene ya funcionando con todos los equipamientos de los equipos. Y aquí abajo ustedes pueden ver prueba en la nube, que significa subir su archivo a la nube de GEL, o también se puede hacer una prueba en sitio, donde nosotros tomaríamos su archivo, lo convertimos y se lo regresamos. High Quality Hinting. Aquí se ve un poco ya más a detalle. Si ustedes ven del lado derecho en estas imágenes, el lado izquierdo es grabado normal, el lado derecho es con HQH, y todas las líneas finas, los textos negativos, se pueden leer mucho mejor. El Extreme Engraving, aquí vemos el grabado de alta resolución. Son alta densidad de impresión, microtextos, cilindros para aplicación de alto volumen. Y es un solo cabezal. Antiguamente se tenía que tener varios cabezales. Hoy en día todas estas funciones ya pueden venir en un solo cabezal, que viene preparado también para grabar en este tipo de Extreme. Antiguamente, GEL, cuando se mandaba a hacer un mantenimiento de los cabezales, ellos hacían una sintonía del cabezal enfocada en un solo ángulo. Y en un chip dentro del cabezal se guardaban los parámetros de esta calibración, pero algunos ángulos quedaban no tan perfectamente ajustados. Con el avance de la tecnología, nos permite ya poner un chip con más capacidad de memoria dentro del cabezal de grabado, y hoy en día ya se calibra los cuatro ángulos que se usan para grabar. Eso significa que con el multitune ustedes van a tener, como lo ven en este ejemplo, los textos mucho más definidos, evitando esos pequeños puntos grabados que no están cerca del realmente donde tienen que estar para transferir tinta mejor y hacen una impresión más borrosa. El Cell AI, aquí hay un tema importante. Nosotros compramos un diamante de grabado de 120, 130 grados, lo empezamos a usar y no sabemos si después de 5 o 20 cilindros o horas de trabajo, si sigue teniendo 120 grados la punta del diamante. Entonces, como GEL trabaja grabando basado en el volumen de tinta de las celdas, es muy importante tener siempre el ángulo exacto de la punta del diamante. Entonces, después de unas 30, 40 horas de grabado, el cabezal se mete en este dispositivo que ven del lado izquierdo. Es una computadora con pantalla, una base donde se coloca el cabezal. Un microscopio mide el ángulo real del diamante y guarda esta información en el chip del cabezal. En ese momento, cuando ustedes meten el cabezal con la información actualizada a la grabadora compensa el desgaste del diamante. Esto va a significar que ustedes siempre van a trabajar con el mismo volumen de tinta en las celdas, significando que cuando hace una repetición a los 4 o 5 meses, en prensa no hay que ajustar tintas, porque les va a dar exactamente el mismo volumen que les dio con los cilindros grabados hace 4 o 5 meses. El CellGuard es un software que combina lo que es la cámara, la medición automática de líneas, de celdas, perdón, un ajuste automático del amplificador de grabado y guarda toda la bitácora de los cortes de prueba. Y este software trabaja de forma automática. Esto significa que con la K5 Smart en adelante y la K500, el operador simplemente coloca el cilindro, aprieta un botón y la máquina hace el resto. Ustedes pueden definir en un software de la grabadora qué tolerancias van a permitir o van a aceptar para su control de calidad. Si ustedes van a permitir una variación de 3 micras o de 10 micras, eso ustedes lo pueden definir. Con esto, algunos clientes han jugado de decir, tengo un diamante que ya no me sirve para grabar cosas de alta calidad, pero sí me sirve para grabar plastas, cosas que no son tan demandantes. Entonces, ellos usan diamantes, digamos, ya más viejos, con un software con unas tolerancias un poco más amplias y pueden seguir usando ese diamante grabado por varios cilindros más. El Hybrid es un algoritmo que ve los píxeles del trabajo, especialmente en líneas, y
ordena y junta esos píxeles que quedaron un poco fuera de las líneas. Ustedes conocen de seguro lo que es el término efecto serruche, que es típico del rotograbado y que durante años se ha tratado de quitar. Con el hybrid logramos ya quitar todos esos puntos que están fuera y unirlos dentro de los dientes para que sean unas líneas más rectas. Y está especialmente en contornos y en líneas. Esta máquina, no voy a hablar mucho de ella, es el Celaxy, es una grabadora láser directo en cobre. El rayo mide 10 micras, es muy rápida. Antiguamente el láser se usaba más para textos, para plastas, para cilindros bofrados, pero hoy en día ya desarrollamos un software que nos permite hacer medios tonos de muy alta calidad que igualan o mejoran obviamente a un grabado electromecánico. De hecho, hay empresas que combinan el grabado láser y el electromecánico. Es perfectamente combinable. Y en el software que acompaña esta máquina, el Cell Creator, se pueden hacer tramas diferentes. Puedes hacer inclusive, algunos clientes que están escuchándome, tienen grabado láser directo, el DLS, y la ventaja es hacer una celda convencional, semiautotípica y autotípica. Acuérdense que en la celda electromecánica, el ángulo del diamante es la forma de la celda. En cambio, con un grabado láser, podemos hacer una celda más cuadrada en su fondo o un poco más redonda, o variar solo la profundidad de la celda, pero no el tamaño. Y esto obviamente tiene varias ventajas en la calidad de impresión y en el consumo de tinta. Y además, con el láser podemos generar celdas redondas, triangulares, hexagonales. Ahí no hay una limitante. Aquí vemos los cuatro modelos de gel. Del lado izquierdo, la que decimos la fácil es la máquina K2. Es de 6,000 celdas. El soporte es motorizado, tiene una cámara integrada. Y el corte, prueba y todo eso lo tiene que hacer el operador. Sí tiene una guía. Esta máquina se diseñó para un mercado de cilindros huecos hasta una tabla de 1,100 centímetros. La conveniente es la K5, que ya tiene una tapa. El puntero láser se usa muchas veces, lo idóneo es grabar ya preregistradamente. Significa que en las flechas de los cilindros hay una pequeña muesca y el puntero láser hace que todos los cilindros se graben en el mismo punto cero, con efecto que cuando se meten estos cilindros a la rotativa, ya viene preregistrado. Porque acuérdense que tratamos de evitar generar mucha basura al momento de entonar o empezar una nueva impresión. Tiene dos velocidades de avance. Cuando hay un área que no está con imagen, el cabezal avanza a una velocidad más alta y con eso reduce los tiempos de grabado totales del cilindro. El corte de prueba es semiautomático. La máquina lo hace, da los resultados, pero el operador sí tiene que corregir los datos y volver a hacer la prueba. También se pueden programar estas tolerancias que yo les decía. Emite un certificado de cilindro y lo que sí puede hacer es un grabado automático de plazas. El asistido o la K5 Smart, esta máquina ya autoposiciona el trabajo, hace corte automático, controla el ancho de la tabla, revisa el grabado, tiene un touchscreen. El grabado en secuencia significa que si yo tengo un cilindro negro de textos y otro cilindro negro de selección, puedo grabar los dos en el mismo cilindro. Entonces la máquina separa los archivos, primero graba la selección y luego graba los textos usando ángulos diferentes. Por último, tenemos la máquina, la K500, que en México hay 8, que es el autónomo. Esta máquina, por lo general, está en líneas totalmente automatizadas y la máquina lubrica el cilindro, lo pesa, lo mide, hace todo solito. Aquí hay una cosa importante. A veces la gente piensa que porque la K2 es más económica que una K500, pero al final la calidad de grabado o del cilindro es idéntica. No hay gran diferencia. Sí hay un poco más diferencia, digamos, en las máquinas que hacen todo automáticamente porque son más precisas que un operador. Dentro de nuestra familia de grabadoras está la marca Ohio, de Estados Unidos, que muchos conocen. Ohio
tiene tres modelos. La Prism, que es como la K5, digamos, que no es automatizada, es semiautomática. La Spectrum, que ya hace corte automático, ya hace, es una máquina, como dicen, los grabado tocando un solo botón. Y tienen una Spectrum para formatos de cilindros muy largos o muy grandes. Y también Ohio como GEL tienen software y herramientas para apoyar una mejor calidad de grabado, de impresión. Ustedes ven aquí el Multitune, diamantes especiales, tienen grabado secuencial, tienen calibración de celdas, tienen grabado híbrido, que en este caso es una opción, con GEL bien incluido. Y muy importante, hay clientes que tienen GEL, quieren una grabadora Ohio o tienen una Ohio y compran una GEL. Los cilindros antiguamente no eran muy compatibles, daban efectos muere, ya que tenían una resolución en la circunferencia diferente. Esto hoy en día ya no es un tema. Ambos tienen el Ohio o el GEL Match. Entonces pueden combinar los cilindros grabados en ambas máquinas sin problema alguno. También Ohio tiene el grabado Hybrid. Ya lo han mejorado, es la segunda generación. Y aquí se ve también, obviamente los textos asiáticos son muy buenos para dar el ejemplo, cómo el algoritmo calculó que todos esos pequeños píxeles que normalmente se quedaban perdidos, los agrupó, dando un texto muchísimo más definido. Y lo más importante, antiguamente esta tecnología demandaba un ajuste en las tintas. Hoy en día ya no es necesario. No hay que ajustar tintas en prensa. Aquí vemos un pequeño ejemplo, lo que es una trama tradicional con estas pequeñas celdas. Está el hybrid normal. Estas celdas pequeñas ya fueron agrupadas más cerca de la impresión principal. Y en el hybrid fino, ya inclusive se ha hecho de tal forma que no haya ya casi un efecto serruche visible. Entonces, obviamente, como muchos empaques tienen cada vez más textos en atrás o textos muy finos, esta es una gran ventaja. Aquí algunos ejemplos de los contornos entre un grabado tradicional o el grabado hybrid. También ofrecen que dentro de un grabado se pueda grabar encima un texto. Ustedes ven aquí un grabado del 75% y hay un texto de un 50% sobrepuesto. Ohio ha hecho pruebas con un diamante nuevo. Vamos a también empezar a ofrecerlo. Antiguamente las celdas tenían un fondo plano por el grabado químico. Esto tenía la ventaja que se podía usar, digamos, se tiene más volumen de celda y no se seca tan fácilmente la tinta. Entonces hoy en día se ha hecho un diamante de grabado que no tiene una punta, es plano. Entonces ustedes ven del lado derecho la forma de la celda y ahí sí podemos decir que hay una mejor aportación de tinta. Se puede imprimir a mejor velocidad o mayor velocidad y en algunas tintas se ha logrado un cierto ahorro, especialmente en el negro. Dentro de nuestro grupo está lo que es Detwiler Graphics. Detwiler tiene la división de la CFM, la Finish Master, la CFM. Y su nueva desarrollo es el Helio Brush. El Helio Brush va donde van normalmente las piedras de pulido, pero son cerdas recubiertas con un polvo de diamante y trabajan en ambas direcciones al pulir el cilindro. El Helio Brush nos permite tener un acabado más rápido del cilindro en cobre, una mayor rugosidad, pero no va a dar velo al imprimir. Muchos clientes imprimen con una rugosidad de 0.30, 0.40, 0.25 algunos, y hemos visto ya con algunas instalaciones que el cliente puede subir a 0.40 sin tener velo, pero la vida útil de la rasqueta sube bastante. Y como se elimina la lija ya no se necesita hacer un acabado en lija para el acabado en cruz, se elimina la lija y se puede también usar menos piedras.
Aquí ustedes ven arriba la finish, Star P1610 cobre. Entonces, aquí hay un proceso. Se pone poco cobre, con una lija se quita la oxidación, después una piedra de 800 y luego un helio brush para el acabado. Entonces, esto también nos ha ahorrado mucho tiempo, quita mucho lodo y el consumo de piedras baja bastante. Tenemos una experiencia con un cliente en el Bajío que ya tiene un año y dos meses con el helio brush y ha sido muy positivo. La CFM, que es la máquina que no solo pule, sino también rectifica con diamante, de novedad va a tener el helio brush integrado y va a tener la función de medir la concentricidad del cilindro. Bueno, íbamos a estar en la Drupal la semana pasada, pero no se pudo. Entonces, esto es lo que vamos a presentar el siguiente año en la Drupal, que es del 20 al 30 de abril, que es la CFM Plus, que ya conocen, con el Helio Brush, que va a tener un nuevo software de control y va a ser ya parte del certificado de grabado, del Certified Engraving. Viene esa función. Y una CFM económica, que es para cilindros huecos, y tiene, digamos, las mismas características. Es un poco más lenta que la CFM Plus y no tiene Helio Brush. Con las nuevas máquinas en Certified Engraving, los controles de la CFM van a obligar al operador a realizar varias mediciones. Los datos de rugosidad van a ser transmitidos, los del diámetro también, y la máquina puede tener opcionalmente una medición de concentricidad del cilindro. Aquí viene un poco más detallado el Helio Brush. Cuando usamos el proceso de la capa delgada, que es solo poner 80 micras de cobre, nos ahorramos tiempo de cobrizado y de pulido. Esto significa que tenemos un cilindro más rápidamente listo para grabar. Y aquí un detalle muy interesante. Muchos clientes dicen, yo pulo una rugosidad en cobre de 0.25, 0.30, pero cuando cromo, pierdo esa rugosidad y tengo que volver a pulir. Entonces, con el Helio Brush se ha visto que la rugosidad que se hace en el cobre se mantiene igual después de cromar. Entonces, aquí también dice que se elimina el uso de la lija y la vida útil de los cilindros es mucho más larga. Ahora, las ventajas para el impresor: se disminuyen los problemas de velos, las rasquetas duran más, se puede ir más rápido hasta 100 metros por minuto al imprimir en ciertos colores, por ejemplo el negro, y no hay menos sombras en las áreas que no imprimen y hay una mejor lubricación en rasqueta. Hay un tema muy importante. Estamos buscando la sustentabilidad, el medio ambiente, es un tema importante. Realmente el rotograbado no es muy contaminante, pero sí lo que es el cromado. Usamos un cromo hexavalente altamente cancerígeno, tóxico. En Europa ya está prohibido para el 2024. Están trabajando en extender ese permiso, pero Caspar Walter, que es el que fabrica las máquinas de galvano y los consumibles, tiene un laboratorio de desarrollo y ha dedicado bastante tiempo y personal y dinero en mejorar estos aspectos. Estamos ya a punto de lanzar un Helio Chrome Neo. El cromo hexavalente, ustedes lo conocen, es un líquido rojizo, muy abrasivo, con contenido de ácido sulfúrico muy alto, que es un problema. Entonces, aquí vamos a sustituir el cromo 6 con un cromo 3. Tiene una toxicidad tan baja que no requiere regulación, pero sí queremos que los cilindros tengan las mismas características al imprimir. Eso significa dureza, duración, acabado. Y en 2013, Caspar Walter ya empezó a desarrollar este Helio Chrome Neo, tratando de ya tener suficientes pruebas y corridas para ya poderlo presentar finalmente. Los datos de rendimiento del Helio Chrome son interesantes porque necesita menos corriente
menos temperatura, lo que significa menor consumo de energía, y las capas de cromo pueden llegar hasta 25 micras. También depositar 6 micras de espesor de cromo nos lleva 10-13 minutos. Y la dureza en beakers es de 1100 a 1500 beakers. Y en equipos Kasper-Walter se puede integrar sencillamente en el proceso actual. Significa no hay que desechar todo, este se va incluyendo en el proceso. ¿Cuál es el estatus por parte de Kasper-Walter de este proyecto? Hay una empresa de impresión cerca de la fábrica y ahí se han hecho pruebas continuas desde el 2015, se llama Utamaki. Se ha visto que la superficie de los cilindros es igual a los del proceso actual. Las propiedades de la capa depositada y la estabilidad del electrolito son idénticos. Tenemos varios patentes registrados y se han hecho varias impresiones en Utamaki. El siguiente paso es ya que este nuevo cromo sea un proceso industrial, quiere decir que en todos lugares funciona bajo las mismas condiciones, dando los mismos resultados y los mismos controles. Pero Kasper-Walter ya está bastante cerca de lograr esto. Aquí hay una pequeña comparativa, lo que es el cromo, el helio chrome rapid es el cromo hexavalente, y ustedes ven lo más interesante es el metal. En el helio chrome neo hay 40 gramos por litro aproximadamente, y en el cromo clásico hay 120 a 160 gramos. La temperatura es 40 contra 70 grados, la densidad de corriente es una cuarta parte, el pH también es diferente, y la velocidad de la capa, depósito de capa es idéntica, la dureza es idéntica. Viene un tema muy interesante que son las microfisuras. Cuando se empezó a desarrollar ya el cromo caliente hexavalente en los últimos años, las microfisuras empezaron a tener un papel importante porque permitían, digamos, lubricar un poco más la rasqueta. Pero antiguamente, antes de que fuera este cromo de alta dureza, el cromo no tenía microfisuras. Con el helio chrome neo hemos visto que no tiene microfisuras, pero hemos también comprobado que no afecta en la vida útil de la rasqueta. Entonces, algo que se regresó a lo que ya había y se vio que no tenía ninguna desventaja. Las microfisuras tienen un pequeño riesgo, especialmente en los cilindros que son grabados en zinc, permiten el paso de solventes y tintas, lo cual puede afectar el zinc. Y en cilindros de cobre pueden llegar, si hay mucha penetración de solvente o tintas, que el cromo se despostille. En cambio, si no hay microfisuras, el cilindro está perfectamente sellado. Un pequeño ejemplo, los análisis de estabilidad del helio chrome neo. Como es un aditivo, se puede hacer una dosificación automática. Eso es muy agradable, ya no hay que estar, y ustedes lo saben de sus operadores, con mascarilla, echando el polvo de cromo hexavalente en el tanque. Este es un aditivo líquido que se dosifica y se puede medir y se hace una dosificación automática. Entonces, también todo el componente de exposición del operador a los químicos o a los gases desaparece totalmente. Hemos visto en Utamaki hubo un pequeño accidente, se derramó un poco del electrolito. Fue muy fácil de lavar, no dañó la superficie de los metales, que en cambio en las cromadoras, en muchos casos, después de 4 o 5 años, parece que ya tienen 10, 15 años. Es muy agresivo el electrolito. Aquí vemos un poco lo que es el manejo. Dosificación automática. Tienes un nivel constante de cromado. Es muy fácil de limpiar tanto de la superficie del cilindro como de los equipos. No es tóxico. Y se puede aplicar en capas Ballard, en cobrizado normal. Y los procesos químicos son muy estables. Hasta ahorita se han cromado. Bueno, esta presentación fue de febrero, ya han de haber sido unos 400 cilindros. Se hicieron impresiones de tirajes largos y se puso el tanque en Utamaki. Se vio que los peines que protegen contra la corriente lateral se pudieron optimizar, digamos, hacerlos diferentes porque ya no hay tanta corriente, entonces ya no hay el riesgo de quemar las orillas. Y la producción que se tiene de momento es por lo menos 10 cilindros por semana.
y se está, o ya se instaló una máquina nueva para hacer más pruebas. La otra cosa que ya está más tiempo en el mercado, pero no es tan conocida, es el QMAX. El QMAX ha llevado a un paso muy importante. El consumible más caro dentro de todo el proceso del cilindro en sí es el cobre. Y antiguamente, al tener cilindros geométricamente menos perfectos, máquinas menos precisas, rectificados más burdos, se tenía que depositar mucho cobre. No sé, 200 micras o más por lado. Entonces, este es un costo muy alto. Hoy en día, logrando un rectificado muy exacto, un control de los parámetros, realmente hemos podido reducir esto a 100 micras por lado. Y con el QMAX, que es un cobre líquido, hemos podido reducir este proceso a unas 80 micras, 90 micras por lado. ¿El QMAX qué es lo que tiene? Lo más importante es que los chips de cobre ya no están dentro de la máquina donde se deposita el cilindro, están en un equipo al lado, se disuelven externamente. Entonces, ya no tienen que estar limpiando la canastilla del ánodo con todos los chips de cobre, ya no hay lodo anódico, ya no hay cortocircuitos por chips de cobre que hicieron una bola y hacen un corto en la canastilla. Esta solución se diluye externamente, se filtra y una vez que está limpia y filtrada se usa para cobrizar y se aprovecha al 100%. Y obviamente tenemos un depósito de cobre muy, muy uniforme porque ya no hay una variación de distancia de la canastilla hacia la superficie del cilindro. Aquí ven ustedes que la canastilla tiene una recubierta especial de un óxido de titanio. Ya no hay chips. Los peines, otra vez, los desviadores de corriente se pudieron rediseñar. Ya no hay creación de sulfato de cobre y nos permite medir automáticamente el sulfato de cobre y el ácido sulfúrico. Entonces ya es un proceso también bastante más automatizado. En las líneas automáticas, el operador ya no tiene que entrar a la línea a dar limpieza, a acomodar chips, a rellenar canastillas. Ya todo eso se hace en el generador que está a un lado de la máquina. Y se usan pocos aditivos, son dos, para mantener este equipo trabajando. Aquí ven un poco el equipo, parece un refrigerador horizontal con sus dos bombas y las canastillas se le ponen aproximadamente 300 kilos de cobre y se disuelven y se filtran y ya se llevan al proceso, ¿no? Aquí en México hay cinco equipos ya funcionando y los clientes están muy contentos. Muchos han dicho, oye, estoy usando mucho menos cobre, mi depósito es más uniforme, mis diamantes de corte y de grabado duran más. De hecho, hoy en día la dureza del cobre sigue siendo un parámetro a medir, pero la ductilidad del cobre, que significa la estructura cristalina, la calidad, ya es mucho más importante. Y con el QMAX, ya no teniendo lodos anódicos, impurezas, cosas que afectan, o sulfato de cobre, hemos logrado realmente mejorar muchísimo la estructura cristalina del cobre. Pues les agradezco muchísimo su participación, que estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día.